Bien, entonces vamos a trabajar sobre el proyecto pasado. En el proyecto pasado ustedes estamos trabajando un proyecto que se llamaba Proyecto Vector. Las carpeticas CRC, carpeta de fuente, CRC, código fuente, source, coded, source, recursos, recursos del código fuente, source, recursos, code. Y dentro de este vamos a proyecto vector. Este, ¿quién era el package? Y en el package abríamos clase vector. Era sobre la fábrica de carros que hacían en distintas ciudades, Bogotá, Medellín, Armenia. Y en esas ciudades colocamos, introducíamos varios elementos. La matriz multidimensional era esa. Comentarle en este momento. Entonces, el vector va a ser números. Y pues si es números, voy a trabajarlo con que sea tipo, ¿tipo qué? Entero, un tipo de dato entero, ¿vale? Digamos que el vector aquí va a tener un elemento, el elemento va a tener 1, en el siguiente 2, en el siguiente 3, en el siguiente 4. ¿Cuáles elementos van a entrar? Van a entrar, era 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? O sea que este tiene 1, 2, 3 y 4. Cuatro elementos tiene el vector. Ahora la idea es que saquemos ese vector, que lo mostremos, ¿cierto? Para mostrarlo, vamos a darle, pues, también en consola. Si vamos a imprimir ese primer elemento, ¿sí? Coloquémosle los corchetes, ¿vale? Este es el primer elemento que vamos a mostrar. Entonces, en Java, esa posición es 0. Esta sería la posición 1 en el vector. Esta sería la posición ¿qué? 2. Esta es la posición 3. En la hoja de cálculo nos dice es que el primer elemento es 1, ¿sí? 1C, C1, ¿listo? No, en Java no se va a trabajar con 1, se inicia desde 0, ¿sí? Desde 0, no como aquí en cheats. Si sale el 1, si sale el 1, ¿qué es? Si sale el 1, ¿qué es? Que ustedes están tomando el elemento que está inicial en ese vector, el elemento que está almacenaron en el vector números, ¿cuál es? 1. Vamos a hacer otro vector que sea, a ver, un vector que sea carros. ¿Listo? Y vamos a colocar unas marcas de carros. ¿Cómo lo voy a imprimir en consola? Le voy a colocar un system.out.println. Entonces coloco el vector carros. Ahora, ¿este cuántos elementos tiene el vector? Este es el 1, 2, 3, 4. Tiene cuatro elementos, ¿sí? Pero yo quiero que me salga el elemento que dice Chevrolet. O sea, que esta, ¿qué posición es del vector? Es el 0, esto es el ¿qué? El 1, ¿cierto? Tenemos dos vectores. Los dos vectores que tenemos, ¿cuáles son? Cars y tenemos el vector número. Quiero alterar lo que hay en la posición. En la posición 0. Voy a alterar lo que está en la posición 0 y ya no quiero que en la posición 0 esté el 0, sino voy a alterar la posición 0. Entonces, ¿cómo vamos a alterar la posición? ¿Cómo vamos a alterar el elemento que está guardado en la posición? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué voy a colocar? Quiero que en esta posición 0, que está el elemento 0, quede un ¿qué? Quede un 9. Entonces, llamamos al vector que queremos alterar. ¿Cuál es el vector? Es números. ¿Bien? ¿Cuál es la posición que quiero alterar? La posición 0. ¿Qué vamos a ingresar? Voy a ingresar el 9, como había dicho. ¿Vale? Control S. Ya. ¿Cierto? Ahí debería estar. Ahora, verifiquemos. Entonces, metámosle un system a ver si es cierto. ¿Qué posición es la que quiero imprimir? Pues la posición 0. Quiero imprimir la posición 0 para verificar si en la posición 0 está el 0 o está el 9. Listo. Entonces acá está la consola. Veamos lo que hay en la consola. 0, 1, 2, 3 y 4. Listo. Ahí vamos bien porque fue lo que le habíamos dicho de impresión. ¿Y el qué? Y ahora después imprimíamos qué. Cambiamos el elemento que está en la posición 0, que era un 0, y le vamos a colocar un ¿qué? 9. Ahí está el 9. Y ya el vector no quiero que tenga la posición 0, no tenga los elementos 0, 1, 2, 3 y 4, sino quiero que tenga ahora, después de la línea 17, los elementos
5, 6, 7, 8 y 9. En la posición 0 quiero colocar ¿qué elemento? El 5. En la posición 1 quiero colocar ¿el qué? El 6. El 7 quiero colocar ¿qué posición? El 2. En la posición 3 voy a colocar ¿qué? El 8. Entonces el siguiente es 4, el elemento 4, 0, 1, 2, 3 y 4. Y en el elemento 4 que voy a colocar, este va a ser 1, este va a ser 2, este va a ser la posición 3 y este va a ser la posición 4. ¿Sí? Y entonces salió 0, 1, 2, 3 y 4. Este era el vector original, como estaba, ¿cierto? El siguiente ejercicio lo cambiamos el 0 por un 9, ¿cierto? Y después cambié todo el vector y en todo el vector le coloqué 5, 6, 7, 8 y 9. También en la posición impar del vector CARTS, las posiciones impares del vector CARTS, cámbienlas, o sea, las posiciones del vector impar, acuérdense, tiene una posición que es 0, posición 1, posición 2 y posición 3. Coloquemos en las posiciones impares del vector CARTS, coloquemos, ya nada, dame un momento, ya te respondo. Ya, dame un momento. Las posiciones pares del vector CARTS, coloquemos en las impares, coloquemos la primera marca de carro, coloquemos las marcas Ferrari, y en la segunda marca del carro, coloquemos marca Audi. Entonces, ¿cuál es el vector que voy a coger? El vector que voy a coger es CARTS. El vector que voy a coger es CARTS. El vector que voy a coger es. Hola, ¿qué dice acá? El vector que voy a coger es CARTS. Números impares, la posición 1 y la posición 3. Y le voy a colocar qué elementos Ferrari. El otro era Audi. Bien. Y entonces tengo que imprimir ¿qué? Pues tengo que imprimir el vector CARTS. Tengo que imprimir el vector CARTS posición 3. Listo. Creo que así debería salir. Vamos, corrémoslo. No sé si me corro o no. Entonces Volvo, Chevrolet, Mazda, Ford y después Ferrari y Audi. Cuando lo imprimíamos 1 a 1. Lo imprimíamos 1 a 1. ¿Cierto? 1 a 1 lo imprimíamos. Pues voy a sugerir una cosa. A ver, hagamos ahora cómo. Vamos a hacerlo. Imprimir. A ver si nos sale. Que no tengamos que estar imprimiendo. O sea, 1 a 1, colocar línea 30, 31, 1 a 1, no. Sino. Vamos a hacer por medio de un for. Vamos a colocar el for. Y para utilizar ese for, primero vamos a hacer una cosa. Primero vamos a utilizar la leyenda len. Y quisiera que del vector CARTS, el vector CARTS, ¿sí? Me salieran cuántos elementos tiene. Quiero saber cuántos elementos tiene. 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 elementos. Con el length me va a decir cuántos elementos tiene ese vector. ¿Listo? Salió todo, 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 todo. Y acá me dice que cuántos elementos tiene. 4. Yo quiero que saber cuántos elementos tiene en números. Pues voy a colocar lo mismo, la misma oración. Sí, para que se me imprima en consola. System OutPrintLN. Pero ¿cómo se llamaba el vector que ahora quiero saber? Números. El vector que quiero saber es quién, números. Ahora números, ¿cuántos elementos tiene? Y ahora sí lo corro, a ver cuántos nos aparece. Entonces, CARTS tiene 4 elementos y CARTS tiene 4 y el otro, ¿cuántos tiene? 5. Vamos a ver si tiene el otro 5. 1, 2, 3, 4 y 5.